Miriam, y hoy te voy a enseñar a hacer un raspado o nievecita de sandía que está en serio deliciosa. Ya sé que siempre que hago receta les digo que está delicioso, pero obviamente todo lo que les comparto está muy rico, no les voy a compartir porque no está rico. Entonces en serio que tienes que probar esta nieve, es súper fácil de hacer, es riquísima, además de que rinde un chorro. Yo hace meses hice para mi familia y comimos, nosotros somos 5, o sea, somos bastantes, y nos duró un chorro de rato. En verdad que nos encantó a todos, entonces quédate a ver el video para saber cómo hacerlo. Espero que te guste y te sirva. Vamos a empezar partiendo la sandía. Si tú ya la tienes ya partida, pues mejor. Aquí me ayudó mi mamá y yo voy a usar más o menos como un cuarto de sandía, lo cual equivale a 1 kilo, fue lo que yo utilicé. Como que ahorita les voy a dar la medida en tazas. Entonces la partimos, le quitamos la cáscara y ahora las vamos a partir en cuadritos y a quitar las semillas negras. Te puedes ayudar con un cuchillo o con las manos. Los cuadros no deben ser tampoco tan chiquitos, o sea, se van a moler en la licuadora, pero un tamaño razonable. Y ahora sí, a la licuadora vamos a poner las 8 tazas de sandía en cuadritos, 3 cuartos de taza de azúcar, que puede ser más o menos según tu preferencia, y el jugo de 3 limones, que también puede ser a tu preferencia, pero con estas medias te sale deliciosa. Lo molemos súper bien, ya molida la mezcla se hace a 6 tazas, para que lo tengan como referencia, y lo vaciamos a un refractario o moldecito o lo que tengas, de preferencia que sea alargado, para que la mezcla quede como chaparrita y se congele más rápido. Yo lo puse en este pensando que le iba a caber muchísimo, pero quedó muy lleno, entonces fuera de cámara vacié tantito en otra charolita, porque sale mucha mezcla, rinde muchísimo. Y lo vamos a dejar congelando unas 4 horas en el congelador, o hasta que se vea algo así, o sea que esté durito, pero no como un bloque durisísimo. Entonces con un tenedor vamos a empezar a rasparlo. Vean, esa es la consistencia perfecta en que debe de estar, que esté ya congeladito, pero que todavía lo puedas raspar. Si lo dejas días o muchísimas horas, va a quedar durísimo. Sí vas a poder rasparlo, pero vas a batallar más. Entonces lo raspamos muy bien con un tenedor, así por todos lados. Y aquí si quieres ya puedes comértela, si traes mucho antojo, tienes visita o yo qué sé, ya puedes agarrar, sabe súper rica. Pero para que quede la consistencia perfecta, ahorita te voy a decir qué tienes que hacer. Ya que la raspes así, la vas a volver a meter al congelador unas 2-3 horas más o menos. Y eso le va a dar el punto exacto de raspado. Ahí ya está, ya pasaron como 3 horas, la volví a meter. Y ahora sí la vuelves a raspar y ese raspado ya no se va a volver a hacer un bloque. O sea, aunque lo congeles por 3 semanas, ya va a estar, va a seguir como raspado, no sé si me explico. Entonces, ya que quedó con la segunda vez que lo congelamos y la raspamos, vean, así queda el raspadito delicioso. Y ya lo podemos guardar en un topper o puedes reciclar los botecitos de litro de crema o yogurt y así ya tienes tus litritos de nieve. Y simplemente lo servimos, puede ser con una cuchara normal, no tiene que ser de nieve, eso está muy padre. Y vean, se ve súper deliciosa. De la mezcla ya raspada, me salieron más o menos como 2 litros. Y listo, así quedó nuestro raspado, o también podría ser nieve de sandía. En una parte le puse chamoy y en otra no, pero vamos a probar donde está naturalita. Está bien rica, o sea, obviamente sabe un chorro a sandía y sabe como a limoncito y el dulce está perfecto. O sea, están los pedacitos como de hielo de raspado, pero al tocar tu lengua como que se derrite así el sabor. A ver, ahora con chamoy y chilito. De las dos formas sabe bien rico. Creo que a mí esto me gusta más con chamoy, como que le da más saborcito bien rico. Oh, les recomiendo mucho que lo hagan. Está deliciosa. Antes de que se acabe el calor, tienen que hacerla. ¿A poco no se ve riquísimo este raspado? Estoy segurísima de que se te antojó mientras voy a hacer el video. Entonces, por favor, vete ahorita mismo a comprar una sandía y hacerlo porque te va a fascinar. Por eso les digo, mi familia estaba enamorada de esta nieve cuando me veían que lo estaba haciendo para el video. Me decían, ya podemos agarrar, ya podemos agarrar. Y yo, no, espérate, tengo que grabarlo porque en serio les encanta. Y como les digo, dura muchísimo, o sea,
rinde mucho para mucho tiempo y muchas personas. Entonces, en verdad es que esto es perfecto para el verano. Tienes que probarlo, espero que te guste muchísimo si lo haces. Si te gustó, por favor, dale like al video y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y te agradecería muchísimo si comentas qué te pareció, si te antojó, si ya la hiciste, si te gustó y todo lo que tú me quieras comentar. También más ideas para otros videos, pueden ser de recetas, maquillaje o de lo que tú quieras ver. Me encanta escuchar tus ideas. Si haces alguno de mis videos, por favor, sube una foto y etiquétame para yo verlo. Y además te agradecería muchísimo si lo compartes para que todos tus amigos y familia y todo el mundo sepa de esta receta que en verdad los va a enamorar. Muchas gracias por ver mi video y por todo su apoyo. Bye.